El famoso Jackson. Bien dormido. Y miren, aquí está Luis García trabajando. No crean que nada más es viajar, es un trabajo, Luis, ¿verdad? Sí, estoy haciendo una edición de un video que aquí en este teléfono, lo que voy grabando, lo voy editando. Miren, así le hago. Lo que van a ver al ratito que haga el videito, una musiquita, unas tomas y así los voy haciendo sobre la marcha. Grabo, los edito y los subo para que la gente vea el material casi con un día de desfase o de atraso y vayan viendo el recorrido lo más actualizado posible. Wow, maravilloso tu trabajo y lo que haces, Luis. Gracias. No, gracias a ti y a toda la gente que he conocido en este viaje. Como lo he dicho en mis videos, viajar es una inversión. Hoy me doy cuenta que el dinero gastado en viajar ha sido el mejor dinero que yo he invertido. Vale la pena. Después de la salud, también ahora la valoro. Viajar es una inversión, no es gasto. Comer, conocer, disfrutar. Creo que es una buena razón cómo gastarse tu dinero. Luis, quisiéramos conocer más de ti. ¿Quién está detrás del CEO de Radio Mojarra? RadioMojarra.com. El ser humano. Cuéntanos un poquito de tu infancia, Luis. Ajá. Pues miren, yo soy del Estado de México, de Chimalhuacán. Soy originario de Guanajuato, pero soy un chilango, ya que mamá me llevó chiquillo para México. Vivimos en el Estado. Como todo mundo, a mí cuando la gente me llama y me dice, esa persona tuvo una vida difícil. Y alguien dijo, ¿quién no ha tenido una vida difícil? Todos hemos tenido una vida difícil. Hasta los ricos, los hijos de los famosos, se deprimen, sufren, soledad. Pues todos hemos tenido una vida difícil. Lo más importante es la actitud que se tome de tu vida difícil. Yo por mi vida difícil me fui para Estados Unidos. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? A los 17 años. Muy joven. Ajá. ¿En la prepa estabas? Acaba de terminar el bachilleres, colegio de bachilleres. Y me fui para Estados Unidos, me fui para Atlanta, Georgia, allá estuve. Y ahí empecé mi carrera como migrante o como mojado o ahora como mojarra. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Luis? En la cebolla. Yo trabajé en la pizca de cebolla en Lines. ¿El fil, que le dicen? Sí, en el fil. En los files, en Lines, Georgia y en Vidalia. Me llevaron, yo estaba en Atlanta y me dijeron, hay un lugar donde vas a piscar cebolla. Y ahí pagan en efectivo, no piden papeles. En aquel tiempo todavía pedían papeles, aunque fueran chuecos, pero pedían. Y dijeron, ahí no piden papeles, cash y todo. Me pagan a $4 la hora. Yo trabajaba 20 horas al día. $80. Sí. Yo trabajaba, empezamos a las 4 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. A las 4 era para hacer el fil y después a la mitad de la jornada íbamos a la greira a separar las cebollas o a descargar los camiones y eso era hasta las 12 que cerraban. Trabajamos 20 horas los 7 días, o sea, eran 140 horas a la semana. Oye, ¿y ese dinero qué significó para ti? ¿Te fuiste por unas chelas? ¿Cómo viste ese dinero? Pues fíjate que yo, mi tío Noel, me ayudó a pagar mi coyote. En aquel tiempo cobraban $300. Yo mi primer cheque le pagué a él y compré mis papeles que costaban $150 como mi primer cheque. El segundo cheque se lo mandé a mi mamá simbólicamente porque yo me fui como todos con la esperanza y la promesa de ayudar, de sacar de la pobreza a la familia. Y le mandé mi segundo cheque a mi mamá para México. Me acuerdo que hice una llamada y le dije, he mandado mi primer cheque simbólicamente. Y ese fue el uso del primer recurso. Wow, pues eso yo creo que son las bendiciones que hoy recibes. Porque precisamente la comunidad migrante se va al vecino país del norte, pues buscando ayudar a sus familias, a sacarlas adelante. Cuéntanos alguna anécdota que tengas pues en ese trabajo tan, tan duro que es en el campo, que es pesado, que es de sol a sol. Pues miren, muchas anécdotas. Yo como iba, entre comillas, de la ciudad, yo trabajaba de mesero, de garrotero, aquí en México. O sea, chambas de ciudad, pero no de campo. Porque la gente de campo sabe lo que es arar la tierra, sabe cuidar animales, sabe cosechar, repechar. Pero uno que es medio citadino, pues uno trabaja de cobrador en un micro, trabajas en una tienda. Entonces yo cuando llegué allá,
brevemente les comento, yo veía que la gente agarraba las cebollas y se agachaba así, este movimiento, las tienes que levantar así, cortarles el rabo, pegarle en el bote y echarlas, ¡pam!, de un tijerazo, y cada bote es medio costal, y cada, tú tenías que hacer un tiradero de costales, y cada dos botes llenas un costal, después pasa un camión y los van cargando. Entonces yo el primer día no podía enderezarme de haber estado como digamos unas 10 horas así. Cuando lo hice así a las 6 de la tarde dije, ahí me di cuenta que me acordé de los suizos, que ellos hacen economía de esfuerzo. Y entonces yo dije, ¿pero por qué hacemos esto? Dice, pues porque así le hacen aquí. Dije, pero no sería lo mismo ir como hincados o arrastrados para no hacer este movimiento, nomás ir así. Estar subiendo y bajando. Entonces dije, dijeron, pues eso tú lo puedes hacer si quieres. Entonces yo me empecé a hincar, y como la tierra estaba medio húmeda, frescona, digamos, compré unas rodilleras en una tienda, una, como Home Depot, y empecé a ir así. Entonces yo empecé a despegarme de la gente, de mis tíos que eran cebolleros de años, y hacían 100 costales al día, era como el promedio, porque cada costal pagaban a 30 centavos, eran $30 por 100, había gente que hacía más. Y me acuerdo que sí empecé a agarrar ventaja, porque en lo que hacía eso, yo hacía 4 cebollas y ellos 2. Avanzabas más. Entonces cuando empecé a salir, volteé y ya todo el mundo después, pum, se hincaron todo el mundo, y yo dejé o improvisé ese sistema ahí. ¿Implementaste una técnica? Un método. Mira. Entonces ahora yo lo comento y dicen, ¿te acuerdas de la locura? Cómo toda la gente después empezó a hincar porque tú lo habías hecho. Y nadie se arriesgaba por la vergüenza, porque tú estás acostumbrado que si alguien hace las cosas de una manera, tú no debes de romper el método. Sí. Esa es una experiencia que aprendí. Y bueno, en varias cosas he tratado, por eso lo que hago ahora en la radio, trato de arriesgarme. Antes de llegar a la radio, Luis, ¿cuánto tiempo pasó para que pues pensaras en hacer radio allá en Estados Unidos? Yo entré a la radio en el 98, llegué en el 93, 5 años. 5 años. Y llegué a la radio de pura casualidad, un accidente. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Fue una casualidad fortuita, porque yo trabajaba de mesero en la cazuela y llegó un señor con una playera que decía Radio Mex. Y pidió, bueno, se sentó en una de mis mesas y lo atendí. Y yo escuchaba mucho una estación que se llamaba 97.7, Estéreo 97.7. Y yo cuando lo vi, le dije, oiga, dije, me gustaría trabajar algún día en radio. Le dije, de hecho, yo me aprendí la identificación de 97.7. Y me dijo, a ver, hazla. Y ahí me acuerdo que la hice, le dije. ¿Cómo es? ¿Todavía te acuerdas? Sí. A ver, échatela. Estás escuchando 97.7, transmitiendo desde la Torre Latino, piso 42, simplemente para estar a tu nivel. 97.7, la estación. El sello institucional. Entonces, cuando lo escuchó, él estaba comiendo así, así. Ay, güey, dice, tienes voz. Le digo, no tengo voz, sino que lo tengo tan practicado que ya me salía bien. Pero otra cosa no me salía, más que eso. Dice, ven a verme mañana. Y llegué a la radio y me pusieron de velador 6 meses. Mira. Antes había discos, no había computadoras. Entonces se acababa una canción, tenías que, en lo que estaba tocando una tanta, Los Temerarios, ponías otro CD y cuando decía tan tan, tú lanzabas un viñet, un drop que se llama Radio Mex. Sí, sí, el sello. Manualmente, como un DJ. Y ponías la otra de Los Tigres del Norte. Eso lo tenías que hacer 24 horas. Siempre había como un velador y un, pues era un tocadiscos. Y te dejaban decir la hora cada hora, que decía Productos Andina le da la hora. Y uno veía como ahorita decía 12:28. Es lo que podías decir. Nada de que un saludo, vamos a cotorrear y ahí les va esta canción. Hasta que después tú ya aprendías, o bueno, medio le perdías el miedo al micrófono, porque es un nervio, porque bien o mal un micrófono imponía. Claro. Y tú, aunque estabas en madrugada, había gente que te escuchaba. Y yo la primera vez, yo decía la hora y yo no podía decir ni siquiera 12:28, decía la hora exacta son, y le decía, 12, te costaba de los nervios que yo tenía, ni siquiera podía decir eso. Y ya para finalizar esta historia, yo entré en aquella vez, yo entré la primera vez de ilegal, crucé por Coahuila de Mojarra, después hice un dinero, regresé para México, saqué una visa, entré con visa a Miami, saqué una visa cuando en aquel tiempo no checaban, antes del terrorismo daban visas a quien sea, bueno, que tenía dinero. Y yo, como he traído $5,000, me llevé mi estado de cuenta a la embajada y, te dieron y me dieron una visa. Y como no había registro, de en aquel tiempo no sé, el FBI no estaba coordinado con nada,
no había huellas digitales, yo nunca había sido deportado, no había registro que yo estuviera en Estados Unidos. Claro. Y entonces entré con visa y yo cuando me iba a salir, me dijo el gerente, dice, hay una oportunidad, se salió Marcelo. Marcelo era un locutor. Dice, quédate en lugar de Marcelo en la tarde. No había registro que yo estuviera en Estados Unidos. Claro. Y entonces entré con visa y yo cuando me iba a salir, me dijo el gerente, dice, hay una oportunidad, se salió Marcelo. Marcelo era un locutor. Dice, quédate en lugar de Marcelo en la tarde. Le dije, no, porque yo me tengo que ir para México. Si no me salgo ahorita, este lunes, se me vence mi visa y ya la pierdo o me castigan. Y me dijo Sammy Rodarte, mira Luis, las oportunidades salen una vez en la vida. Si tú no la tomas, alguien más la va a tomar. Porque cuando regreses ya no va a estar el espacio, ¿eh? Vamos a contratar un locutor. Y entonces lo pensé 3 segundos y dije, me quedo. Perdí la visa. ¿Y dejaste perder la visa? Ya no me salí, empecé y ya la visa ya la perdí, nunca más. Ni siquiera le volví a intentar porque sabía que me iban a saber que nunca me salí. Allá me quedé, saqué licencia, tarjetas de crédito. Esa es mi vida allá en Estados Unidos. ¿Eso en qué año fue? En el 98. 98, es decir, ya pasaron 24 años. Y ahí empezó este peregrinar. Y miren, 24 años después, yo luego digo en la radio, yo jamás pensé que podría vivir de la radio. Porque la gente que me conocía, yo no tengo educación de radio, no estudié comunicaciones, no soy preparado. Tal vez tenía un talento, pero lo fui formando en la cabina. Sobre el tiempo. Y aprendí que tal vez tenía una gracia. Todos tenemos una gracia. Hay gente que canta bien, pero nunca tuvo la oportunidad. Un futbolista, claro. Un chef, quien sea. Entonces yo tal vez tenía esa gracia. Yo tampoco sabía. Y ahora no sé si sea bueno o malo, pero eso me ha dado para vivir los últimos 24 años de mi vida. Talento. Yo le llamo talento, Luis. Creo que en ti es natural. Conozco a grandes locutores de la radio en Estados Unidos, al Cucuy de la mañana. De hecho, compartí micrófonos con él. Yo tenía programa en la misma estación de radio que él. Ajá. En Mandril, sí, Don Cheto. Los conozco, sé quiénes son ellos, sí. Y pues de verdad, creo que tú estás a la altura o mejor que ellos, Luis. Porque varios de ellos han intentado hacer radio por internet. Hoy en día que ya no están tan vigentes en radio tradicional. Y nomás no lo han logrado. ¿Cómo lo hiciste? A mí también, yo pienso que la mitad de la vida es pura suerte. A mí me deportaron en el año 2008. Bueno, yo me vine a ver a mi mamá y quise regresar. Y yo, queriéndome hacer el inteligente, fui por Canadá y compré un vuelo para Montreal y renté un carro con placas americanas. Yo tenía un plan como si fuera esa gente especializada en pasar. Yo tenía licencia de Florida, renté un carro en la frontera con placas gringas para yo poder argumentar como que era American citizen. Y cuando uno pasa de allá para acá con placas gringas, pues te dicen, welcome. Adelante. No hay el trámite, porque es Canadá, no piden visa a los canadienses. Como antes era México al revés, que mostrabas que eras gringo y te dejaban pasar sin mostrar papeles más que licencia. Sí. Ahora con el terrorismo, pues pasas huellas y se aseguran. Todo un filtro. Y yo intenté pasar, me regresaron. Ahí cometí errores, me puse nervioso, no pasé. Después me dijeron, no lo vuelvas a intentar porque te vamos a deportar. O sea, ellos llamaron Refuse Your Entry. Nomás me regresaron. Me dieron las llaves, me dieron el carro, mis papeles. Dijeron, vete para Canadá. No estás deportado, pero si lo vuelves a intentar, quedas como fichado. Y yo hice todo lo que no se debe de hacer. Me vine para México, me fui a Tamaulipas, contraté, me junté con unos chavos. Quise pasar de forma ilegal en un tráiler, cruzamos y todo. Errores de la Coyota, no pasamos, nos descubrió el Border Patrol en Falfurrias, Texas. Después yo estuve 30 días para ser deportado y porque me usaron de testigo para los coyotes. Entonces me ficharon, me deportaron, me castigaron creo que por 10 años, algo así. ¿Eso fue en qué año? 2008. 2018, ya pasaron los 10 años. Sí, 14. Bueno, 8. 12, 14. Y para concluir esta historia, yo esos 30 días, cuando yo estaba así preso, veía el hambre que se acumuló, la depresión, la tristeza, que no podías tener acceso a nada. Yo no tenía dinero porque pues, te tienen que depositar tus familiares, se llama la comisaría. Quien ha estado ahí sabe qué es eso.
Y entonces yo cuando salí dije, cuando salga de aquí, prometo ser una mejor versión de lo que entré aquí. Y entonces agarré y cuando me deportaron ahí en Texas, mis amigos, todos mis amigos se regresaron otra vez con la paracruzada. Y entonces yo agarré mi camino y me fui a la central camionera y agarré un camión que hacía Ciudad de México. Y ese día nacería mi intención de hacer radio por internet. Dije, voy a hacerla en México porque yo ya en Estados Unidos para mí es parte de mi pasado, pero ya no pienso intentar esto. No vuelvo a meterme a la cárcel nunca más. Y ahí prometí, dije, tendré que hacer cosas diferentes. Por eso es que yo empecé la radio por internet, por pura casualidad. Y mira lo que has logrado, Luis. No es fácil. Más de 1,000,000 de seguidores en la página de Radio Mojarra. En Tuning soy testigo de que se satura cuando estás transmitiendo el Morning Show en vivo. ¿A qué crees que se debe todo esto? Pues a varias cosas. Yo soy el que dirige Radio Mojarra, pero en sí Radio Mojarra es un concepto muy variado, porque nuestra radio no es musical, no es La Qué Buena, no es Estéreo Joya. Y yo también sobre la marcha, lo que te decía hace rato, yo de todos mis errores he aprendido y aprendí que la gente quiere, pues que la gente sea escuchada, escuchar las historias de la misma gente en la radio. Yo también hago reflexiones, pongo música, hago documentales, pero la gente lo que quiere es contenido. Entonces una radio de contenido es muy difícil de hacer, la hacen solamente las grandes estaciones. Y nosotros todos los días preparamos un programa, Miriam hace las entrevistas, genera entrevistas, Gardenia da las noticias, yo hago reflexiones, grabo documentales y dirijo el programa. La gente con sus llamadas colabora y enriquece el programa sobre lo que estemos hablando. Esa combinación no lo tiene La Qué Buena, no lo tiene Estéreo Joya, no lo tiene El Piolín, no lo tiene ninguno de ellos, porque su concepto de ellos es diferente. Es musical, es de revista, es muy respetable, pero yo encontré una combinación de eso. Entonces siento que el éxito de la radio tiene que ver con una receta, que es eso. Es una combinación de irreverencia, de contenido, de música, de noticias, de información y las llamadas de la gente. Has generado una comunidad muy grande, sobre todo de migrantes que se encuentran en la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo se fue formando tantos seguidores? ¿Cómo se fueron uniendo? Son una familia. Yo veo que te defienden a capa y espada. Ajá. Y están contigo en las buenas y en las malas. Sí. Juan, agárrale ahí la hamaca, el huevo, para que no esté con su mano estirada. Es que quiero que salga. Tu pregunta, a ver, repíteme otra vez. ¿Cómo lograste? Has generado una familia. Sí, esa familia que has generado de tanta gente de la comunidad migrante que está en la costa este, que se han ido sumando, pero son fieles seguidores. De hecho, organizas eventos en Estados masivos. Unidos. Sin estar tú allá, tienes varias fechas durante el año donde hay eventos masivos. Masivos, sí. Hacemos eventos de 5,000 personas. Todos los eventos. Ahorita hicimos un Mojarra Maratón, donde participa la gente corriendo. Hacemos Mojarra Fest, que ahorita viene en agosto. Mojarra Posada. Mira, eso se hizo Martín. Martín Fuentes me dijo algo muy importante. Un chavo que trabajaba en el consulado y después hizo banquero, trabajaba en un banco. Dice, Luis, lo que tú hiciste no lo hace ni siquiera Star 94, ni La Qué Buena, ni El Patrón. Le digo, ¿qué? Dice, tú hiciste algo que es muy raro y muy difícil de hacer. Es un movimiento. Solamente lo hacen los grandes líderes. Dice, sea de lo que sea, sea de un partido político, sea de una moda, de un movimiento, del que tú quieras, una religión. Tú hiciste eso. Tú tienes un ejército de gente que hace el trabajo. Entonces tú no le pagas a la gente, tú no contratas gente para los festivales, para los eventos, y la gente cree, de alguna manera cree en el proyecto. Yo por eso trato de ser muy transparente en lo que hacemos para que la gente tenga confianza. Y yo siento que la gente sintió como un sentido de pertenencia, de comunidad. Y un chavo me dijo, lo que tú has hecho, Luis, eso es un movimiento binacional. Porque tú ahora ya andas por México. Yo antes aquí en México nadie me conocía. Yo andaba en un Jeep y nadie me conocía. Nadie. Yo andaba tomando mis fotos y no había ni YouTube todavía. Apenas salía YouTube y Face. Y entonces ahora que yo voy, no hay pueblo, huevo, donde yo llegue y no encontremos cuando menos una persona que nos reconoce. Ya sea en la carretera, en un restaurante, en la gasolinera. Ven la cabeza, tú eres el de los videos, Radio Mojarra. Y entonces se generó un movimiento binacional que ahora en México y en Estados Unidos nos reconocen. Sí, es una maravilla. ¿Qué piensa usted? Le voy a preguntar.
Sí, es una maravilla. ¿Qué piensa usted? Le voy a preguntar aquí a nuestro amigo, está escuchando la historia de Luis. ¿Qué piensa usted de su historia de Luis García? No, pues muy interesante. Muy interesante porque ha dado un paso diferente, ¿no? A lo que estoy escuchando, que es una situación distinta a lo tradicional, ¿no? Muchas veces eso es lo que se debe hacer, ¿no? No seguir la línea por donde va todo el mundo, ¿no? Sino que innovar, hacer algo diferente, hacer algo que distinto. Pero él quizás aprovechó precisamente la oportunidad de cuando estaba quizás naciendo el internet, pero fue cuando se proyectó, ¿no? Cuando todas las redes sociales empezaron a fortalecer. Y creo que así como él hay muchos chavos que están trabajando también algunos otros proyectos en México. Él quizás que en Estados Unidos también tuvo la oportunidad de convivir con los migrantes mexicanos, que es también la misma situación nuestra, aunque yo no he estado en Estados Unidos. Sin embargo, veo que el estar en Estados Unidos, por ejemplo, nos ha acercado a otras cosas, como en este caso aquí mi compañero Diego, que bueno, también sabe el inglés y pues, sabe traducir esto, o este Toño que se fue a Estados Unidos y regresó de Estados Unidos y ahora es un restaurante muy prestigiado en esta región de Zapotitlán, el Itandewi. O bueno, también nosotros, hablando de otra, en otro aspecto, las historias muy locales, por ejemplo, la de mi amigo Leobardo, que él se quedó, él como yo, nos quedamos aquí en esta zona. Pero desde aquí hemos tratado de proyectar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y aquí estamos, bueno, yo desde 1990 he trabajado en el Jardín Botánico y hemos trabajado este proyecto del jardín a través de más de 30 años. Más de 30 años que hemos estado ahí pendientes del turismo. Bueno, primero era un jardín para investigadores y para otros proyectos. Hoy es más proyectado para el ecoturismo. ¿Y ahora cómo se siente de que los visite una personalidad como Luis García? Pues vino, sentimos acampó, bien, se quedó aquí. Porque es una proyección grande. Según lo estoy escuchando, bueno, yo no me meto tanto en las redes sociales, pero creo que como lo contactó aquí Diego, él es muy seguidor de los youtuberos y creo que eso es lo que necesitamos, tener una proyección diferente, aprovechar el momento, la coyuntura para seguir adelante y proyectando esto, como decía yo, tal vez dentro de poco proyectemos también esto de la Feria de la Tetecha, que es una fiesta del pueblo. Estamos empezando en los 2 años de pandemia. Estuvimos ahí pues guardados, pues, no teníamos chance de salir para nada, de desarrollarnos. Estuvimos, esto va a ser en mayo, ¿verdad? Sí, primeramente Dios, 22 de mayo. Por ahí venimos. Nosotros, sí, aquí los esperamos. ¿Cómo ve? Luis García va a partir para Oaxaca, porque ahora haces videos, Luis, documentales, que bien podrían concursar con Nat Geo, como dices tú, donde vas documentando historias diferentes de México. Brincaste de la radio, que la radio es auditiva, y nos hicimos en radio. Yo, en mi caso, después de casi 30 años, todavía no logro encontrar cómo brincar a lo visual, porque pues siempre nos hicimos en radio como estar en una cabina encerrado, proyectar ideas, imaginar cosas, pero a través de la voz. Y tú lograste brincar hacia lo visual, hacia lo moderno, y haciendo viajes. ¿Cómo se te ocurrió? Ya lograste el éxito en la radio por internet y empiezas a viajar. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo empecé a viajar primero por gusto. En un Jeep, yo siempre tenía el sueño de comprar un Jeep y andar viajando por México, por Querétaro, Guanajuato, todo eso. Pues yo pienso que también, mira, huevo, esto del contenido, generar contenido visual, como tú dices, también tiene que ver con una gracia. Porque también el internet es muy democrático. Todo mundo puede subir un video, todo mundo puede hacer un canal de YouTube, como en todo. O sea, todo mundo puede intentarlo, puede cantar, puede jugar, pero también tiene que ver con una gracia. Y yo siento que de alguna manera esa gracia que uno tenía en la radio, pues ahora la tratas de aplicar. Yo he encontrado el éxito en esto de lo visual, porque
dejo que la gente sea la protagonista. Trato de, siempre que grabo la historia, que la historia sea de la gente, no mi historia de mi viaje, sino yo nomás voy grabando la gente, como ayer Leo, como el cocinero, como todo lo que voy grabando. Yo pues creo que la gente quiere ver al protagonismo, pero de los mexicanos, del caminante, del pobre, del de a pie, y no tanto uno andar saliendo en los videos. Entonces yo por eso siempre que grabo los videos trato de darle más exposición a la gente o al protagonismo, que pienso que el sustantivo del viaje pues es la gente, son las historias. Entonces yo siento que ese es el resultado que a mí me ha dado. Luis, algo que se te admira es que siempre tienes proyectos a futuro y a mediano plazo. Siempre estás pensando más allá. Ahorita estás en el tema de Oaxaca, de este viaje, pero siempre estás pensando más allá. ¿Qué sigue? Bueno, yo ahorita, primero Dios, terminando esto, voy a regresar a México a hacer radio por otros, pues un medio año yo creo, dependiendo. Y después pienso hacer otros viajes en otra camioneta, por otras rutas y otras historias. Lo único que no he cambiado ahorita es al Jackson, digamos, es mi compañero. Pero todo lo demás para mí cumple un ciclo. Yo también perdí el apego por las cosas. Esta camioneta que traigo es verdaderamente una belleza, es una camioneta rarísima que todos los que tienen combi, o la mayoría, la quisiera, porque es la combi de ensueño de mucha gente. Y para mí es una camioneta más. Les digo, para mí esta no es la camioneta de mis sueños, porque no tiene el espacio suficiente, es muy básica, y yo no soy coleccionista de carros. Yo quisiera mejor una otra camioneta mejor. Entonces ahorita mi idea es regresar a México, tal vez vender esta camioneta, que hay gente que la quiere comprar. Dije, pues yo, una vez que cumpla su función, yo la vendo y hago otra temporada. Vive México 6.0 con otra camioneta, con otras rutas, otros estados y nuevas historias. Luis, pues muchísimas gracias por abrir tu corazón. Prácticamente 30 minutos hemos estado platicando. Creo que hemos conocido un poco más de ti, sobre todo esa etapa o esa faceta en la cual pues trabajaste el campo, luchaste por tu sueño, se te dio, estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado, entraste a la radio y has logrado lo que muchos no han podido dentro de esa industria. Y ahora pues haciendo estos generosos viajes donde vas compartiendo las historias, apoyando a la gente, pues ojalá nos dé la vida oportunidad de volverte a ver y seguir platicando contigo. Mientras tanto, pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente viaje y que pues nos sigas compartiendo esas historias que muchas ocasiones no sabemos, pero alguien puede estar pasando por una depresión, por un problema, ve una historia que tú muestras y eso le inspira a salir adelante. Sí, yo le mando un saludo a todos mis seguidores. Ahorita que dijiste eso de depresión, mi viaje de Sonora fue tal vez uno de los mejores viajes que he hecho en toda mi vida por el alcance que tuvo. Y mucha gente se me acercó, para personas mayores, doctores, abuelos, gente que decía, yo por tus viajes es que superé esto del COVID, estuve hospitalizado y me entretenía viendo tus videos y tus viajes. Y lo vieron como un apoyo, como un entretenimiento, creo yo, positivo. Y ese fue el gran resultado que tuve allá en Sonora. Yo agradezco mucho a los seguidores, a ti, por la oportunidad de compartir esta pequeña plática en tu canal. Y te agradezco mucho y suerte. Voy a finalizar con esto. Yo ahora ya casi no trabajo, trabajo muy poquito. Pero yo he trabajado, ahorita escucharon mi historia de la cebolla, 20 horas al día. Trabajé en restaurantes, desde los 13 años yo trabajo, como el señor Leo. Tengo toda mi vida trabajando. Y aprendí, huevo, que el éxito, para encontrar el éxito del que busques, reconocimiento económico, tienes que ser constante. Tienes que ser trabajador. Y esa es la única receta que yo he encontrado. Ahora yo le digo a Miriam, cuando dices que nos arriesgamos mucho, trabajamos mucho, hicimos mucho. Yo en la radio trabajo igual, trabajaba muchísimo. Y yo le dije, mira, esa era la única manera de separarnos de los demás. Es como un corredor. El que entrena más fuerte se separa del grupo en un maratón. El empresario que se quedó extra, el contratista,
el dueño del restaurante que abría y cerraba el restaurante, él se empezó a separar de los demás. Entonces, toda esa gente que hoy tiene su restaurante, que es un atleta, un maratonista, un empresario, sea un, en su justa comparación, un Steve Jobs, esa gente tuvo que haber hecho algo diferente de los demás. Se separó de ellos. Con trabajo se quedó más tiempo, invirtió más tiempo, se sacrificó más. Mientras todos iban a jugar fútbol el domingo, ese atleta estaba practicando. Ese restaurante había su taquería. Esa gente que se quedó, se separó. Y por eso hay mucha gente que ahora ya no trabaja, porque ya trabajaron toda su vida. Entonces creo que ese es un buen consejo. Que si tienes oportunidad de trabajar ahorita y echarle ganas y adelantarte y separarte de los demás, hazlo ahorita. Porque después, cuando estés viejo, ya no vas a tener ni tiempo ni energía para separarte de los demás y vas a tener que seguir trabajando. Entonces yo encontré ese método. Gracias. Qué gran mensaje, Luis. Qué gran mensaje. Juan, ¿algo que le quieras decir a Luis? Sí, Luis, pues un gusto haber estado contigo estos días. Es poco tiempo, pero de mucha ayuda para la zona y para conocer más de lo que tiene México. Es un gustazo, es un honor. ¿Qué tal se la pasaron estos días? Estuvimos, en este caso yo muy a gusto, ya que pues lo que él estuvo grabando, lo que estuvo documentando, pues es bueno, ¿no? Para todos los de la zona, de la región y la comunidad en general. Entonces, pues muy agradecido con Luis, muy agradecido contigo, que también por medio de ti también nos vinculamos, hoy somos amigos, tampoco nos conocíamos. Y bueno, pues muchas gracias por venir aquí con nosotros. ¿Algo que le quiera decir para despedir a Luis? Sabemos que va a seguir su viaje. Sabemos que se va para Oaxaca, como les decía, por esta ruta hacia Huejotzingo, es muy interesante, hay pueblos también muy bonitos, es como que para ir puebleando así, ir tranquilo, ya que por la supercarretera pues es más rápido, ¿no? Pero no tendría la facilidad de ir pues conociendo más bien el paisaje y todo. A lo mejor hasta costumbres de la misma región mixteca, esta es la entrada de la Mixteca. Precisamente este camino antiguo que pasaba por aquí, llegaba hacia toda la Mixteca, hacia Huajuapan de León y hacia Guerrero, ¿no? Y otros caminos reales antiguos. Bueno, entonces, pues, les deseo buena suerte. Ojalá que regrese. Oaxaca es un estado maravilloso. Y lo esperaremos aquí, quizás aquí, conectándonos con el amigo Juan Diego. Nosotros lo conocemos como Juan Diego. Casi más como Diego. Y, pues, que regrese y estaremos en contacto para cualquier cosa. Ojalá, en lo posterior, pues podamos hacer alguna historia más, porque aquí hay cantidad de cosas de toda la gente, de todo el pueblo. De toda la gente. Tiene toda una historia el pueblo de Zapotitlán. Claro. Luis, pues tú dices que ya no trabajas mucho, yo digo lo contrario. Te vi desde hace 2 días, cómo has estado trabajando, porque es un trabajo ir a esa mina, subir, hacer los videos, estar editando, estar... Todo eso es un trabajo, Luis. Y gracias por hacerlo. Que Dios te bendiga. Gracias a ti.